Hola, soy Quique Arnaiz y esto es Stop. Estamos aquí en una playa en Costa Rica y la idea de hoy era haceros un vídeo muy guay con cuatro modelos que teníamos preparados, cuatro surfistas, porque la playa esta es como muy cool, muy de gente joven, de surf, y eran cuatro tíos que molaban un montón para fotos. Pero ¿qué pasa? Y esto es algo que ocurre desgraciadamente mucho, que los modelos han dicho: oye, que hemos tenido un accidente, no podemos ir, tal, y nos hemos quedado tirados aquí con esta pedazo luz, este pedazo sitio, y estamos sin modelos. Así que este vídeo os va a gustar porque os voy a dar consejos para hacer fotos sin model release, hacer fotos comerciales, hacer fotos que se puedan vender sin que la gente lo firme. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Pues os lo voy a contar mientras lo hacemos en directo, si consigo sacar la cámara. Vamos allá. Si en este vídeo digo tonterías, disculpad, es que me he quemado con el sol y la insolación me hace que se me vaya la cabeza. Bueno, ¿cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer? Yo hoy tenía en mi cabeza hacer sesiones de stock y ya prevenía que mi agencia iba a recibir alimento y que hoy iba a haber sesiones en mi cuenta de stock. ¿Qué pasa? Que no me voy a quedar con las ganas. He salido con la cámara y voy a hacer algo para rentabilizar. Aunque saque una imagen, aunque saque dos, tres, pero hoy voy a hacer algo productivo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues se trata de conseguir que las fotos que saque a personas, que las personas venden, pero que no salgan reconocibles. Vamos a intentar sacar personas haciendo cosas, pero sin que se enteren, sin que haga falta que firmen, porque no van a ser reconocibles. Vale, antes de que nos pongamos al lío, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que debéis tener en cuenta al hacer este tipo de cosas? Pues lo primero es que no todas las agencias cogen personas no reconocibles. Esto depende mucho de las agencias y depende de hasta qué punto se llega a reconocer. Así que si lo vais a hacer, conoced bien vuestra agencia y decidid hasta qué punto podéis. Bueno, haced pruebas. Enviad a ver si os lo cogen sin model release y ya está. Yo voy a intentar que se reconozcan poco y os voy a contar algunos trucos para ello. Así que me he sentado aquí en un banquito de un tronco, como quien come pipas, y estoy aquí con un teleobjetivo viendo el tiempo pasar y viendo lo que pasa por enfrente mío, como si estuviera pescando. Esta es mi caña de pescar y cuando pase algo, a ver si cae. Vale, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser fotos a los surfistas, a la gente que va por la playa con el teleobjetivo y escondidos. Estoy aquí ahora mismo como entre ramas, metido para que no me vean mucho, y vamos a hacer siluetas. ¿Cómo hacer fotos a gente que está lejos, que no sea reconocible? Vamos con el primer truco, que es el de las siluetas, y lo vamos a hacer en directo ahora mismo. Pues si os fijáis ahora mismo, yo soy bastante reconocible por la barba, etcétera, pero estoy en silueta. ¿Y cómo hemos conseguido esto? Porque está el sol justo ahí atrás, ¿vale? Lo tenéis aquí. Entonces, es el truco, que cuando el sol está medio cayendo, poner a personas justo enfrente, de tal manera que si subexponemos un poquito la foto, la persona va a quedar en silueta. Y si a eso le sumamos que la gente está lejos, pues se van a ver siluetas negras que hacen formas, que hacen historias, que dan conceptos, pero que no terminan de ser reconocibles. Vale, ¿hasta qué punto es reconocible? Pues, por ejemplo, yo, si salgo mi barba, es bastante reconocible, pero si sale una persona ahí con una gorra, un vestuario normal o de lejos, pues seguramente no pase nada. Así que vamos a hacer eso. Desde aquí, desde donde estoy, tengo un 70-180 milímetros y con el 180 milímetros, que es un teleobjetivo, me voy a poner a hacer fotos a la gente que vaya pasando por delante del sol y así conseguiremos siluetas que se puedan llegar a vender. Vamos a ello. Espera, que justo está pasando una con una tabla. Vale. ¿Hasta qué punto es reconocible la gente? ¿Qué límites poner? Pues yo el límite que pondría es, ¿se puede reconocer esa persona a sí mismo? Si realmente esa persona no se puede reconocer, pues no habría problema, porque esa persona nunca se va a quejar. Así que ese sería el límite ideal. Como digo, depende mucho de las agencias. Si no queréis jugarosla ya del todo, lo que podéis hacer es no sacar caras. Otro truco es hacer detalles, por ejemplo, los pies de la gente pasando, cortar planos por el cuello, detalles de manos, pues por ejemplo, un detalle de esto, simplemente cogiendo la cámara, tal, que no salgan caras. Así es más fácil que no te pidan model release. Hay agencias que te lo piden hasta por una mano, simplemente. Entonces, el truco de las siluetas de gente de lejos es lo más... lo que mejor funciona. Por ejemplo, los surferos que están ahí súper lejos, que los veo en silueta, es simplemente una figurita con una tabla al contraluz, así que no creo que me vayan a pedir model release para eso. Un truco, si la persona que has fotografiado todavía se le sigue reconociendo un poquito la cara, porque a pesar de estar en contraluz todavía se le ve un poquito, es en postproducción
forzar el contraste, darle más contraste a la imagen, a la silueta, oscurecerla un poquito más, de tal manera que simplemente se vea una figura negra. Esto ocurre porque los editores, los que revisan las fotos en las agencias, normalmente amplían bien la foto, la ven al 100%, levantan un poquito la iluminación para asegurarse de que no hay manera de que la cara se reconozca. Entonces, si la persona sale de espaldas o si sale completamente negra, probablemente no haya problemas. Bien, esto de pillar a gente en silueta es el truco principal, pero hay más maneras de conseguir que no salgan reconocibles. Por ejemplo, una de ellas es desenfocándolas. Enfocando algo que tenga un concepto, por ejemplo, un árbol, la ciudad, y que la persona salga en primer plano pero desenfocada. Ahí está dando el concepto humano, el concepto de persona, que eso funciona muy bien en el stock, pero no sale reconocible al estar desenfocada. Y otro truco para hacer esto es con larga exposición. Ahora no lo vamos a hacer porque necesitaríamos un trípode y bastante gente pasando, pero por ejemplo, te pones en mitad de una ciudad, en una calle que pase mucha gente, plantas el trípode y haces fotos con una obturación de medio segundo, de un segundo, de 5 segundos, y la gente, como se mueve, va a salir desenfocada, pero sigue saliendo gente, así que es un concepto vendible. Estas cosas podéis ir dándoles vueltas a ver en el momento en el que no podáis hacer fotos con gente, qué cosillas podéis sacar de ahí. Mirad, por allí viene una chica que va andando justo en la línea de playa, así que voy a dejar la cámara lista por aquí como si ya estuviera fotografiando el atardecer, y cuando pase ella pues no hace falta ni disimular. ¡Ah! Se ha quedado quieta. Igual pasa ahora. Ahí viene, ahí viene. Mira, va a pasar una chica justo por aquí. Está en contraluz. Y yo estoy aquí como si estuviera haciendo fotos al atardecer. La gente no se da cuenta de que le estoy haciendo fotos a ello porque tengo la cámara ya puesta cuando pasan. Y pum, foto. Sobra decir que lo de conseguir sacar a las personas no reconocibles ya no es solo porque la agencia te lo vaya a aceptar o no, sino es una cuestión ética y moral, ¿no? De no vender fotos de gente que se les vea su cara cuando no lo saben o cuando no te han dado consentimiento. Entonces solo lo hacemos si de verdad no se les reconoce, si a ellos no les va a afectar en nada porque nadie les va a reconocer nunca y son simplemente figuras o siluetas, ¿vale? Porque si queréis vender fotos de gente que se les reconozca, es algo que funciona mucho mejor incluso, y en ese caso sí, lo ideal es tener el model release. El caso de hoy, por ejemplo, hubiera sido en stock seguramente mucho más rentable porque íbamos a tener 4 modelos con sus firmas, y ahí sí te puedes explayar a hacer un montón de fotos, retratos de cada uno, de diferentes ángulos, que se les vea la cara, sonriendo, muchísimos más conceptos. Esto pues es una alternativa para cuando no tienes otras opciones, pero no quiero con este vídeo que digáis, ah, pues me voy a dedicar a hacer fotos a desconocidos y a hacer robados así y voy a vivir de eso. Vivir de esto es más complicado. Si queréis sacar dinero con el stock realmente, hay que producir sesiones con gente, con contratos, etcétera, idealmente. Pero oye, que se te ha quedado la tarde libre y en vez de quedarte comiendo pipas en la playa, quieres aprovechar y sacar alguna fotito, pues eso, que rentabilizas el día también. Estoy aquí como pescando, me siento como en un barquito y a esperar a que pasen cosas. En ocasiones, rara vez, puede darse el caso de que te encuentres a alguien y le digas, oye, ¿te importa si te hago fotos, me firmas este model release y tal y me valen para stock? A veces es tan fácil como pam, te lo hago al momento y funciona, pero muchas veces esto funciona con preparación, de te encuentras a alguien, abres la situación, quedas para un momento y lo haces. Pero hay veces que sí que lo hacemos así, que salimos a la aventura, hablamos con la gente, les pedimos el model release, les comentamos todo el stock y hacemos una sesión de stock al momento. Si queréis saber cómo lo hacemos, dejádnoslo ahí en los comentarios y podemos grabar un vídeo acerca de cómo es eso de salir a buscar fotos de stock con autorización directamente. Esta hora, ahora mismo, es la mejor del día. Justo cuando el sol está cayendo, cuando acaba de caer, que cuando disparas hacia allá todo sale en silueta y además hay una luz muy bonita. Especialmente los atardeceres son bonitos cuando hay muchas nubes en el cielo, y es el caso de hoy. Así que voy a tener que despedir el vídeo para aprovechar de verdad, hacer alguna foto, a centrarme bien. Así que suscribíos al canal, más vídeos pronto. Un súper abrazo. Chao, chao.